Hola, ma. Hola, Teresa. ¿Cruzaron por el puente? Sí. Ya casi está la comida. ¿Comes aquí, Sofía? Bueno. Ahorita ven. ¿Cómo te diré? Es que me gustas mucho y... No mames, Melissa. ¿Qué me ibas a decir? Nada. Dime. ¿Qué si quieres ser mi novia? ¿Vamos? ¿No sientes como si viviéramos en una isla? A veces. ¿Por qué siempre lo traes? Lo dio a mi papá para que me cuide. ¿Dónde está tu papá? Se fue. ¿Y tu papá? Es una presencia porque... Me enseñaron a leer la mano. Dice que vas a tener poco dinero, pero muchas novias y una larga vida. ¿Muchas? Se parece. Pues porque somos almas gemelas. No mames. Además, no podemos ser almas gemelas, porque yo sí me voy a ir de este pueblo, tú no. Tú eres un miedoso. ¿Y a qué te vas? A no ser como mi mamá, entre otras cosas. Oye, ma, ¿tú nunca pensaste en irte de aquí? ¿Alguna vez? ¿Y por qué no te fuiste? ¿Cómo va lo de Sofía? Ahí va. Ahí va. ¿Te acostaste con ella? No. Bueno, pues yo nada más decía, como te la pasas todo el día con ella. Seguramente Sofía sabe mucho más, pero... Bueno, lo tengo que decir. Te tienes que... Ya, ya sé, Teresa.
¿Qué te pasó? Nada, me corté. Me voy el viernes. No se puede hacer nada cuando llueve. A mí me gusta ver llover. A mí me gusta más mojarme. Coge una mano. Ya sé qué podemos hacer. Ya no se parecen tanto. No te vayas, Sofía. Mejor si ven conmigo. Hola, ma. ¿Qué haces, mi amor? Nada. ¿Por? Te ayudo. Ay, tuve un día horrible. Qué bueno verte, mi amor. ¿Qué se te antoja cenar? Nada, no tengo mucha hambre, gracias. Voy a dormir. Ay. ¿Qué pasa, Jonás? Tengo sueño ya. Mejor voy. Bueno, pues que descanses. Mochila. Eres un miedoso. Ten, para que te cuide.